Para que un anime sea recordado y perdure en el tiempo, hacen falta muchos requisitos. Uno de ellos son los momentos épicos. Estos momentos son los que te ponen la piel de gallina, ya sean batallas, frases, muertes o sacrificios que recordarás por mucho tiempo. Y este anime del que les voy a hablar tiene muchos de ellos. Por eso hoy te traigo algunos de los momentos más épicos de Saint Seiya. Recuerden que esta es una opinión personal, así que si no estás de acuerdo con alguno de los momentos que puse o crees que faltan algunos, ponelo en los comentarios. Muchas gracias. La muerte del dragón negro. Para resumir, durante la pelea entre dragón negro y Shiru, este último le habla sobre la amistad, algo que dragón negro nunca conoció. Por eso, después de realizar su último ataque, Shiru está a punto de morir, ya que perdió mucha sangre. Dragón negro se levanta del ataque recibido y cura a Shiru con sus últimas fuerzas, dando un discurso muy conmovedor acerca de la amistad. Shiru se ciega por amistad. Y sí, otra vez Shiru está en este top. En el enfrentamiento contra el Caballero de Plata Argol, Shun y Seiya resultan afectados al ver el escudo de Medusa que este poseía, lo que hace que se conviertan en piedra. Esto no afectó a Shiru, ya que él poseía el escudo del dragón. Pero a su vez, este no puede atacar al Caballero de Plata, ya que estaba pendiente de no mirar el escudo de Medusa. El único método que encontró Shiru para hacerle frente a Argol es quedándose ciego, dando como resultado una de las escenas más fuertes del anime. Este con fuerza se clava dos dedos en los ojos para así no poder ver el escudo. Luego, gracias a Athena, puede combatir contra Argol, romper su escudo y liberar a Seiya y Shun de ser piedra. Sin duda, un gesto genuino de amistad que solo un caballero como Shiru está dispuesto a hacer. Seiya adquiere la armadura de Pegaso. No cualquiera puede convertirse en caballero, por lo que el santuario decide organizar un feroz combate entre el poderoso Cassius y el aparentemente frágil Seiya, cuyo ganador determinará quién se convertirá en el Caballero de Pegaso. Aunque el impresionante poderío de Cassius lo convierte en favorito, Seiya demuestra una impresionante técnica, destreza y velocidad, las cuales le permiten cortar la oreja de su adversario para después derrotarlo con una serie de poderosos meteoros. Esta batalla representa la introducción de Seiya, un valeroso y aguerrido joven que eventualmente se convertirá en el gran héroe de nuestra historia, ya que su perseverancia y heroísmo serían determinantes para salvar la vida de Athena en incontables ocasiones. La exclamación de Athena versus la exclamación de Athena. Saga, Shura y Camus, luego de quedar debilitados y sin muchos de sus sentidos al enfrentar a Shaka, se encuentran con Ayoria, Milo y Mu. Para terminar rápido con ellos, deciden realizar por segunda vez la técnica prohibida. Y sí, hablamos de la exclamación de Athena. Ante esto, Ayoria y compañía deciden realizarla también, para así poder defenderse y detener a los otros caballeros. La exclamación de Athena es tan poderosa como el mismo Big Bang, y cuando estas dos choquen, podrían destruir el santuario entero. Una vez que ambos bandos realizan esta técnica, Seiya y los demás quieren detenerlos a como dé lugar, aunque no tienen mucho éxito, ya que solo con las armaduras doradas pueden combatir esta técnica. Por eso, en una escena más que épica, las armaduras de Seiya, Shun, Hyoga y Shiru se vuelven doradas en un instante, para así poder detener este terrible enfrentamiento. El poema de Shaka. Antes de morir a manos de la exclamación de Athena, Shaka recita este poema y escribe su testamento a Athena. No voy a decir nada más y voy a dejar que lo escuchen ustedes mismos, porque la verdad es muy, muy épico. Las flores retoñan y mueren. Las estrellas brillan, pero eventualmente se apagan. Todo muere. La tierra, el sol.
Y hasta algo tan inmenso como este universo no está excluido. Comparado con eso, la vida del hombre es tan efímera como un abrir y cerrar de ojos. En ese instante un hombre nace. En ese corto instante un hombre nace. Se ríe, llora, pelea, sufre, regocija, lamenta, odia y ama a otros. Todo es transitorio y luego todos caemos en el sueño eterno llamado muerte. El muro de los lamentos. Posiblemente el momento más emotivo de la saga de Hades, en el que los 12 caballeros dorados por fin se hacen presente a la vez. Estos demuestran su lealtad a Atena y realizan un último sacrificio para que Seiya y compañía logren ayudar a la diosa en su batalla contra el rey del inframundo. Las diferencias tras las 12 casas han quedado atrás, pues al final los personajes deciden reunirse como caballeros de Atena, conscientes de que solo unidos podrán generar la luz necesaria para derribar el muro de los lamentos, aun cuando este esfuerzo les cueste la vida. A esto hay que agregarle su último discurso y la música de fondo, lo que hace que todo esto sea aún más épico. El sacrificio de Atena. En un esfuerzo por evitar más peleas entre caballeros dorados, Atena ordena que Saga, Camus y Yura, ahora bajo las órdenes de Hades, sean llevados ante ella. Una vez ahí, la diosa ordena a Kanon que le entregue a su hermano un pequeño cofre que contiene la daga con la que intentó asesinarla cuando ésta era apenas un bebé, para que finalmente sea capaz de cumplir su misión. Luego de un momento de duda, Saga atraviesa a la joven con el puñal ante la mirada atónita de sus protectores. Atena ha estado en peligro de muerte en infinidad de ocasiones, sin embargo, nada como lo visto en la saga de Hades. La muerte de Atena representa el gran giro de esta historia, pues cuando todo parecía indicar que Saga y compañía eran simples traidores, Gion de Aries, el maestro de Mu, revela que todo era un plan para lograr que la joven se hiciera con la armadura de Atena para su encuentro con Hades. De este modo la batalla termina trasladándose al inframundo, por lo que Seiya y sus amigos deberán elevar su cosmos al máximo para mantenerse con vida en el mundo de los muertos. En esta escena también se muestra el regreso de Ikki de Fénix, tomando las cenizas de Shaka y arrojándolas, que junto con la música de fondo lo hace ver todavía mucho más épico. Muchachos, estos fueron los momentos más épicos de Saint Seiya para mí. ¿Vos estás de acuerdo con estos? Ponedlo en los comentarios. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, denle like. Cualquier duda o pregunta, comenten, compártanlo. Y si pueden, suscríbanse. Saludos.